qué hablas, Efsun? ¿Qué veneno quiso matarme? Recuerda cuando estuvo muy enfermo. Envenené su comida. Yo coloqué el veneno. Príncipe Mustafa. No pude matarlo. Madre Sultana, ¿por qué ha pedido verme? Estaba preocupada por ti. Gulfem me dijo que no estabas muy feliz. Gulfem, ¿por qué se lo contaste? Sultana, no fue así. ¿De qué hablas? ¿Atise? Estoy bien, Sultana. Estoy muy feliz. No es cierto. Si estás feliz, no se te nota. Madre Sultana, discúlpeme, pero sucedió algo importante. Perdóneme, príncipe. Guarda tus energías, no debes hablar ahora. No hables. ¡Guardias! ¿Por qué tarda tanto la doctora? ¡Que venga ahora! Príncipe Mustafa. Estoy aquí a tu lado, amor mío. Realmente quería dar a luz a su niño. Pero me lo quitaron. Lo mataron. Guarda tus energías. No hables de eso. Príncipe Mustafa. Lo he amado desde lo más profundo. Recuérdenme siempre. Efsun, abre los ojos. Efsun. Su Alteza, no debe hacer esto. Debe estar tranquilo. Su Alteza, venga conmigo. Ya está. No puedes morir, Efsun. Las conversaciones con los embajadores austríacos fueron buenas. Aún queda una reunión. Firmarán el tratado bajo nuestras condiciones. Perfecto. Prepárate, Ibrahim. Deberás viajar después de firmar este acuerdo. Debes hacer los preparativos para la campaña del Este. A sus órdenes, Su Majestad. Adelante. Su Majestad, Maidebrand lo espera afuera. Dile que la veré después. Ahora estoy ocupado. Su Majestad. Maidebrand. ¿Qué sucede? Lo siento. Pero no puedo soportarlo, debo hablar. Deberías saber que la sultana Hürrem intentó envenenar la comida de Mustafa. На лечили вулі,
Mustafa, llegó. Hola, Mustafa. Esma, lleva a los niños a sus habitaciones. ¿Qué pasó? ¿De dónde vino esa sangre? Es de Epson. Es la sangre de mi bebé que murió. Dime, ¿cómo podrías matar a alguien, Hurrem? Créame, su majestad, estoy segura que Hurrem quiere deshacerse de él. No sé cómo ha podido atreverse. Ibrahim Pasha, déjanos a solas. Maidebran, ¿estás segura de que Hurrem hizo eso? ¿Cómo es que lo sabes? ¿Quién te lo dijo? Efsun, la criada de Mustafa, acaba de morir. ¿Qué dices? Estaba embarazada y le practicaron un aborto. Y lo confesó antes de morir. Cuando Mustafa enfermó fue porque ella colocó veneno en su comida. Pero no le permitió terminar su cena. Efsun dijo que la sultana Hurrem le dio la orden. Si no me cree, puede preguntarle a Mustafa. Efsun cometió un error y recibió el castigo que merece. No se enfade. Ambos irán a Manisa. Tendrán hijos y llevarán una vida feliz juntos. Efsun la mató. ¿Qué? Estaba embarazada. Llevaba un ser humano dentro de su vientre. Ese ser humano era mío. Al hacer esto, mató a dos almas en una noche. Mustafa, no tengo nada que ver con lo que pasó. Solo hicieron lo que ordenó la madre sultana. El aborto fue la causa de su muerte. Que Alá tenga piedad de su alma. Ahora debe rezar por su propia alma. Porque necesitará esas plegarias de ahora en más. No comprendo. Efsun confesó todo antes de que muriera. Sé que usted intentó matarme. Mustafa, ¿de qué habla? ¿Cree que podría hacer eso? Fue un grave error, sultana. Debes saber que el intento de asesinato de un príncipe es un delito muy grave. El castigo será muy severo. Pobre niña. Aún era tan joven. ¿Dónde está Mustafa? Zumbulag, ¿a dónde fue? No lo sé, sultana. Cuando vinimos aquí ya se había ido. Nadie sabe dónde está. Zumbul. Señora. Llévensela y entiérrenla. Daye. Madre sultana. Quiero que averigües quién hizo esto. Castígalos, no tengas piedad. Expúlsalos.
Vamos a Tise, busquemos a Mustafa. Mustafa. Debes cuidarte bien desde ahora, Efsun. Debes cuidar a nuestro bebé. Si se entera, lo matará. No llores. Yo estaré a tu lado. Nadie se atreverá a lastimarte a ti ni a nuestro hijo. Nuestro bebé nacerá. Efsun murió, Mustafa. Es el primer dolor profundo que rompe tu corazón y te hace llorar. Nunca la verás otra vez, Mustafa. ¿Cómo seguirás viviendo sin ella? Nunca más oirás su voz. Nunca más sentirás su respiración. Nunca más la tocarás. Nunca más la olerás en tu habitación. Nunca más verás sus cautivantes ojos. Nunca más la verás reír ni llorar. Los próximos días serán duros, Mustafa. El amor de Efsun rompió tu corazón en mil pedazos. Siempre te recordaré. ¿Dónde está Mustafa, madre? Lo siento, Su Majestad. Hay dos razones por las que un hombre llora, hijo mío. Un amor profundo y pasional. Y la muerte. Y tú enfrentas ambas en un mismo día. No imagino el dolor que sientes. Deja caer tus lágrimas, Mustafa. No pretendas ser fuerte. Llora para que se vaya tu dolor. Será mejor que no se involucre en esto, Sultana. ¿Por qué? Se relaciona con la vida de mi hijo, recuerda. Alá salvó a Mustafa. Si Efsun no se hubiera arrepentido y hubiese hecho lo que Hürrem le ordenó, no sé lo que hubiera pasado. ¿No prometió defenderlo, Ibrahim? Debió encargarse del tema antes de que llegase a esto. Debería haberla separado del príncipe Mustafa, aunque él se hubiese enfurecido. Usted sabe que siempre lo intenté. Tranquila, Sultana. Mejor no hable delante de Hürrem. Ibrahim Pasha,
Dígale al sultán que deseo verlo. Lo siento, el sultán no está aquí. Fue a ver al príncipe Mustafa. Me acabo de enterar. Estoy muy triste. Que Alá ayude a Mustafa. Lamento su pérdida. No tienes vergüenza. ¿Cómo te atreves a consolarme después de lo que has hecho? Sultana. ¿Sabes por qué estoy aquí ahora? Porque su majestad debe enterarse. Que intentaron matar a su hijo. Mi madre dijo la verdad, padre. La sultana Hürrem intentó matarme. La vida es muy valiosa para mí, Mustafa. Y jamás perdonaré a alguien que pensara en hacer eso. Pero tengo una pregunta para ti. Lo que Efsun dijo antes de morir, ¿tú tienes alguna prueba de eso, Mustafa? No, padre. Pero quiero... ¿Pero qué, Mustafa? ¿Cómo pueden tú y tu madre acusar a la madre de cuatro príncipes sin ninguna prueba? Tú tienes un problema con Hürrem. Si sucede algo malo, ella siempre es culpable. ¿Cómo puedes creerles, Mustafa? Todo está muy claro, Su Majestad. Yo recuerdo cuando estaba comiendo con Efsun. Tomé una cucharada y Efsun evitó que comiera. Arrojó la comida al suelo. No fue un accidente. Ella estaba salvándome la vida. Y luego estuve enfermo con fiebre ese día. Es decir, ¿por qué mentiría una muchacha en su lecho de muerte? Puede decir lo que desee. Su Majestad nunca va a creerle. Tienes razón, el sultán ya no me cree. Pero sí le va a creer a Mustafa. Ya lo verás. Al fin serás castigada, Hürrem. Intentaste matar a mi único hijo. ¿Cómo pudiste hacer eso? También tienes hijos, ¿recuerdas? Maidebran, ¿está amenazándolos? Puedes interpretar lo que desees. ¿Qué le parece lo que ella acaba de decir, Pasha? Sultana, por favor, vaya a sus aposentos. El príncipe la necesita. Esta es su gran oportunidad. ¿Qué está esperando? Cuéntele esto a su majestad. Acúseme frente a él. Le aseguro que investigaré el caso, Sultana Hürrem. Porque soy responsable por la seguridad del príncipe. Pero no se preocupe. Porque si usted es inocente, también la protegeré. Su majestad. Acompáñame, Hürrem. Suleimán, me han acusado de todo tipo de cosas, pero esta es la peor acusación de todas las que me han hecho. Están diciendo estas cosas para alejarme de usted. Efsun estaba embarazada. Lo ocultaron ante todos. Olvidaron las normas del palacio. Estaban planeando llevar a la muchacha a Edirne. No es culpa de Mustafa. Él aún es un niño. Su madre es la culpable. En lugar de guiarlo por el buen camino, intentó ayudarlo. Y cuando la madre se enteró, le ordenó a Daye que la obligase a abortar. Estoy enterado de todo, Hürrem. Mi madre me lo contó. Entonces sabe que es la verdad. Ellos fueron los únicos que oyeron lo que dijo Efsun.
¿Qué tal si no dijo nada? Solo quieren vengarse. Y me acusaron de hacerlo. Si te pidiera hacer algo, ¿lo harías, Hurrem? Siempre estoy lista. Para hacer lo que sea por usted, Sultán. Si yo te lo pido, ¿te quitarías la vida? Mi alma es suya. Sabe muy bien que mi alma, mi mente y mi vida son suyas. Quiero que bebas esto. Ahora. Mustafa. Todo estará bien. No estés triste. Vendrán días felices. Puedes confiar en eso. Lo dudo, Sultana. Hurrem está acorralada. Podrán ver su verdadero ser. El sultán sin duda hará algo. Yo también la castigaré. No lo harás. No te involucres en esto, madre. La sultana Hurrem deberá responder ante mí. ¿Entonces les creyó, sultán? Qué pena. ¿Así es como me devuelve el amor que siento por usted? Tú decides. Puedes morir aquí conmigo o hacerlo lejos cada día. Ya estoy muerta, Suleimán. Solo ese veneno podría detener mi dolor. Lo amo muchísimo, Suleimán. Siempre le he rezado a Alá morir en sus brazos, viendo su rostro. Olvide de mí, su majestad. Es el único al que he amado. Cuide de mis hijos. Cuide bien de ellos, Suleimán. Por favor. Son Maidebran. Maidebran e Ibrahim los odian. Protéjalos. Protéjalos de su injusticia. Thank you.
Señorita Subaldía, ¿verdad? Así es. ¿Quién es la señorita que me llamó? Fui yo. Por favor, entre. Le agradezco. ¿Qué decidió su majestad? ¿Saben algo? Aún no. Hurrem fue a verlo y no sabemos nada desde entonces. Nada le sucederá a ella. La sultana Hurrem convencerá al sultán de que la han agraviado. Si Efsun fuese el único problema, tendrías razón. Pero lo que pasó fue más grave. La duda podría llevar a la muerte. No sé por qué nos rodean tantos problemas. ¿Por qué pelean? ¿Por qué no pueden vivir en paz todos juntos? Deberías regresar al palacio. Ibrahim debe estar preocupado y esperándote. No me está esperando, créeme. Me ignora hace mucho tiempo. ¿Tuvieron una pelea o algo así? Ayer te noté algo extraña. ¿El pasha te hizo enfadar? No es nada grave, sultana. No se preocupe. Ya piensan demasiado. Mi padre ya sabe todo. No sé si me creyó o no. Su majestad nunca creerá algo malo de la sultana Hurrem, príncipe. Recuerde que Efsun era solo una criada. Efsun iba a ser la madre de mi hijo. Hizo todo mal desde el principio, Mustafa. Olvidó que hay normas que debe respetar. Olvidó que las usarían en su contra algún día. Hurrem intentó matarme, Pasha.
intente no enfrentarse con ella, Mustafa. Es una mujer feroz. Es malvada. Haría lo que sea para obtener lo que desea. Pero de todos modos, nunca me quejé de ella con su majestad. Porque no me creería. Siempre le creerá a ella. Está cegado por su amor. No ve la realidad. Nadie puede interponerse entre ellos. Esa situación no tiene remedio. ¿Y qué? ¿Solo debo esperar aquí a que me mate? No se atreverá otra vez. Me encargaré de eso. Quiero pedirle que haga algo, Mustafa. Acérquese a sus hermanos. Gánese su amor. En consecuencia, cuando crezcan, estarán del lado de su hermano y no en su contra. Suleiman. Suleiman, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? Tranquilízate. Relájate. Lo que tomaste no era un veneno. Tan solo una bebida que te dejó inconsciente por un tiempo. ¿Crees que te permitiría morir? ¿Crees que el sultán mataría a su propia amada? Suleiman, dudó de mí y de mi amor. Seguirá probándome, sultán. ¿Cuántas veces debo probar mi amor y mi lealtad por usted, Suleiman? Eres lo que más me importa en este mundo. Hurrem, sin dudarlo, un segundo me ofreciste tu alma. Haré lo que desees que haga. No quiero nada de usted. Solo abráceme. ¿Atice se marchó? Sí, madre sultana. No se preocupe. Quiero regresar a mis aposentos. Gulfem, ven. Siéntate conmigo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué está ocurriendo entre Atice y el Pasha? Madre sultana, creo que sería mejor que se lo preguntara Atice. No me quiere decir. Tú la conoces mejor que yo. Dime qué sucede. Intervengamos antes de que empeore. Debería hacer algo. Porque no me hace caso a mí. La sultana cree que Ibrahim Pasha la está engañando con otra mujer. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo se atrevería a engañarla? No está segura si es cierto o no, sultana. Solo lo sospecha. Y le ordenó a Idrisa que siguiera al Pasha. Lo sigue a todas partes.
Él vio al Pasha en la taberna el otro día. Nasu Efendi estaba con él. Estaban solos. Oh, hola. No puedo creerlo. ¿Cómo se llama? Es la primera vez que la veo aquí. Mi nombre es Kereya. Vinimos de Oskodar. Nos mudamos hace poco. ¿Y su esposo? ¿Dónde trabaja? Fue al mercado. Regresará por la noche. Tiene una tienda allí. Vende ropa y telas. Claro que sí. Parece adinerada. Gracias a Alá. Tengo buenas noticias para que le cuente a su esposo. ¿Qué dice? ¿Quiere decir que usted está embarazada? Alá mediante tendrá una gran vida. Señorita Alia. Hola, señorita Dalle. Qué bueno que está aquí. Quiero hablar con usted. ¿Qué fue lo que hiciste ayer por la noche? Ya debes saber que la señorita Afsun murió por tu culpa. Hice lo que pude, señorita Dalle. Le juro que no fue mi culpa. Su cuerpo era muy débil. Te equivocaste desde el comienzo. ¿Te parece ocultarnos todo eso? ¿Está bien? Y también huirías con ella. No es mi culpa, señorita Dalle. La sultana Maidebran me ordenó hacer eso. Las normas no pueden violarse. Deben ser respetadas, sin importar qué suceda. Empaca tus cosas ahora mismo. Tu trabajo en el harén se ha acabado. ¿A dónde iré, señorita? No fue mi culpa. Esas son las órdenes. Por favor, no me expulse. Señorita Dalle, trabajo aquí hace mucho tiempo. ¿A dónde iré? Señorita Dalle, la madre sultana desea verla. Enseguida voy. Afuera. Es el castigo por lo que hiciste. Empaca tus cosas. Madre sultana, la sultana Hürrem y el sultán siguen en sus aposentos. Ordenaron el desayuno. Es obvio que el sultán no creyó lo que dijo Efsun acerca del príncipe. Estoy de acuerdo. Hürrem debe ser inocente. Aún no está tan ciego. Creo que tomó la decisión correcta. Pero te llamé por otro motivo. Le escucho, madre sultana. Hoy escuché algo que me preocupó, Dalle. Con respecto a Ibrahim. A ti se sospecha que Ibrahim la está engañando. ¿Y lo creyó, sultana? Yo no lo sé. A la mediante será mentira. Pero dicen que si el río suena es porque trae piedras, ¿verdad, Dalle? Debes abrir los ojos. Debemos asegurarnos de que sea cierto para encargarnos de esto. Claro, sultana. Pero no creo que lo sea. Sería imposible que el pasha engañase a la sultana. Mediante Alá, Dalle. O el resultado será terrible para todos. Señorita Alia, oí lo que le dijo la señorita Dalle. Estoy mal por usted. ¿Qué hice mal, señorita? No me cree. Hice lo mejor que pude. Usted fue testigo. ¿Qué haré ahora? Ayúdeme. Debería hablar con la madre sultana. ¿Qué ganarás con eso? Aunque tú pienses que no fue tu culpa, debes irte. ¿A dónde iré? No tengo a nadie.
¿Qué haré, señorita Gulsa? Ya, deja de llorar. Se me ocurrirá algo. ¿Lo dices en serio? Por supuesto. Pero no es una tarea fácil, señorita Alia. Quizá me regañen por tu culpa. Pero a cambio, hay algo que quiero de ti. ¿Qué es? Estoy dispuesta a hacer lo que usted pida. Quiero que te deshagas de Daye. ¿En serio? Siento que he nacido otra vez. No puedo creer que estoy de pie frente a usted. No viviría ni un segundo sin ti. Eres el aire que respiro. La vela que ilumina mi camino. Eres el regalo de Alá para mí. Tus ojos me sanan. Tu voz, la más dulce. Tu tacto es mágico. Mi alma, mi vida te pertenece a ti porque tú eres mi sultana. Tu amor es mi fortaleza y también tú eres mi grandeza. Soy tu siervo y te amaré siempre. Te amo y te amaré hasta la muerte. Mustafa. Sultana. Ibrahim estaba en lo correcto. Su majestad le creyó a Hurrem. Papá nunca nos creerá completamente a nosotros. La perdonará por todo lo que hizo y por todo lo que hará. Hurrem es muy astuta, Mustafa. Tu padre solo tiene ojos para ella. Sin duda. Es más importante para él que tú. Ya verás lo que va a suceder, madre. La voy a hacer sufrir el doble de lo que nosotros sufrimos. Mustafa, no lo hagas. Hurrem es malvada. Mustafa, ¿en qué piensas? No me asustes, Mustafa. No te preocupes, sultana. El mayor castigo para la sultana Hurrem sería alejarla de sus hijos. Bienvenida, sultana. ¿Qué es esta cosa? ¿Quién trajo esto aquí? Lo trajeron esta mañana, sultana. Fueron órdenes de Ibrahim Pasha. Alá. Tendrá problemas otra vez. ¿Sultana? La estaba esperando, sultana. ¿Para qué trajiste eso, Ibrahim? ¿No hemos pasado por suficiente? ¿Cuándo nos liberaremos de esto? No es lo que cree. Mañana me reuniré con los embajadores de Austria aquí. Hice esto para demostrar el poder y la autoridad del gran imperio. Dígame, ¿dónde estuvo ayer?
La esperé hasta la mañana. Aún está... Estaba con la madre sultana. Pero aún no sé... ¿Dónde estuviste? Esa noche que pasaste afuera. ¿Dónde dormiste? Señorita Daye. ¿Usted quería verme? Finalmente viniste. ¿Dónde estabas? Trabajando. Se lo dije a Gulag. ¿Qué sucede? Firial, lo que temía sucedió. A ti se sospecha que su esposo la engaña. Y pidió que sigan a Ibrahim Pasha. Ten cuidado, Firial. No te encuentres con él. Les cortarán la cabeza a ambos. ¿Realmente lo sospecha? ¿Qué te estoy diciendo? Dije que la sultana sospecha que su esposo la engaña. Podrían descubrirte y matarte. No se preocupe. El pasha ya me ha abandonado. Él me dijo que no quería verme más. Lo sabía, Firial. Lo que esperaba sucedió. ¿Ves cómo la sultana te hizo su autoridad? Acabó contigo. Te borró. No puede acabar conmigo tan fácilmente. La decisión del pasha fue solo una precaución. Oh, Alá, dame paciencia, por favor. Comprende lo que digo. ¿Tu alma vale tan poco? Es imposible que acabemos la relación. No podemos alejarnos. ¿Cuándo lo comprenderá? Ya llegaste lejos. Este romance terminó, ¿entiendes? Compites contra la sultana Tise. Una sultana. Es de la dinastía otomana. Si no te importa tu vida, piensa en él. ¿No sabes que la sultana Tise tiene mayor autoridad que la que tiene él? Se divorciará del pasha. No importa que él sea el gran visir del imperio. Ni tampoco importa cuánta riqueza tenga. Alia, debes hacerlo esta noche. Señorita Gulsa, me tiembla la mano. ¿Cómo podré hacerlo? ¿Qué tal si me capturan? ¿Me decapitarán? Nadie te capturará. Tomé todas las precauciones. Estamos contigo y después de matarla... Te marcharás del palacio y nadie sabrá que la has matado. Todo lo que necesites, lo tendrás. Te daremos todo lo que quieras. Casa, oro, dinero. Muéstrame de qué eres capaz. Hazlo. Y que no te vea nadie. Que Alá bendiga a la señorita Firial. ¿También estás aquí? Me acaba de asustar. ¿Estás esperando al pasha aquí? Por Alá. Ve a trabajar a tu habitación. Desde ahora no saldrás del palacio. No lo haré. Me quedaré en mi casa. Él vendrá, lo esperaré. ¿Hasta cuándo lo esperarás? Todo se acabó. ¿Qué esperas que suceda, Firial? Hay cosas que usted no sabe, señorita Daye. Ahora no puedo dejarlo. Aunque quisiera, no puedo hacerlo. El pasha es mi destino. No comprendo. Hay otra alma dentro mío. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás segura? Una partera del vecindario me examinó.
Estoy embarazada. Que Alá te quite el alma por lo que hiciste. Al intentar salvarte, solo te estás hundiendo más a ti misma. ¿Tú crees que él lo querrá? Usted misma lo dijo. Dijo que si el pasha no me deja hoy, me dejará mañana. Ahora llevo a su hijo, él no podrá dejarme. Eso no lo puedo creer. ¿Qué interpretaste de lo que te dije? Y lo dices con esa audacia. ¿El pasha lo sabe? No. ¿Cómo podría saberlo? Me enteré del embarazo hoy. Me preocupa que quiera que me deshaga del bebé. Eso es lo que hay que hacer. Claro que no permitirá que lo tengas. Debes deshacerte de este bebé lo antes posible. No es aceptable, no puedo hacerlo. ¿No vio lo que le sucedió a la señorita Afsun? ¿Cómo me desharé del bebé? Es el fruto de nuestro amor. Maldita seas tú y tu amor. Daye, por favor, solo ayúdame. Yo no tengo a nadie más aquí. Bueno. Cálmate. Encontraremos una solución. Que Alá me ayude a recompensarla, señorita Daye. De ahora en más debes hacer lo que yo te diga. No me desobedezcas. Ve a mi habitación ahora. Debemos hablar de lo que haremos con todo esto. Permítame ayudarla. No es necesario. Me bañaré sola. Madre Sultana, a su servicio. Acércate, Idrisag. Tú estás siguiendo a Ibrahim Pasha, ¿no es cierto? Sultana, yo solo sigo las órdenes de la Sultana Atise, Madre Sultana. No lo hago por mi cuenta. ¿Qué has descubierto? ¿Los has visto en la taberna con Nasú? ¿Qué más? No sé nada más de lo que oí o vi, Madre Sultana. Continúa siguiéndolo, Idrisag. Pero esta vez no le digas a la sultana, ven y me lo dices a mí. La sultana Atise no debe enterarse de esto. De ahora en más trabajas para mí. Solo debes hablar conmigo. ¿Has entendido? Sí, madre sultana. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Vine a hablar con usted. No debes molestarte. La decisión está tomada. Te marcharás temprano. No quiero marcharme. Señorita, conoces bien las normas del harén, ¿verdad? No nos obligues a tener que usar la fuerza. Parece que usted no conoce las normas. Quiere expulsarme del palacio solo porque oculté el embarazo. ¿Por qué usted no es castigada? ¿Qué quieres decir? La oí hablar con la señorita Firial. Que Alá nos proteja.
Señorita Fidan, la sultana Maidebrand se vengará de ella, sin duda. ¿Qué ocurrirá? Nuestra sultana se vengará de todos ellos. Y esta vez el príncipe Mustafa la ayudará. Serán duros con la sultana Hurrem. Sí. Las cosas serán difíciles para Hurrem. ¿Has enloquecido? Eso no es cierto. Lo es. Lo oí yo misma. Firial está embarazada de Ibrahim Pasha. ¿Qué le sucederá a la sultana cuando se entere de esto? Si se lo dices a alguien, te mataré, ni se te ocurra. No puede hacerme nada. Si la madre sultana se enterase de esto, ¿sabe lo que sucedería? Las mataría las dos sin dudarlo. La madre sultana no creerá tu palabra sobre la mía. La señorita Firial está aquí. Pueden revisarla. Claro que no fui yo la que la embarazó. Si no quiere que la descubran, debe hacer lo que yo quiero. O diré toda la verdad. ¿Quién eres tú para amenazarme y desafiarme? Te cortaré la lengua antes de que abras la boca y se la arrojaré a los perros. ¡Suélteme! ¡Ven aquí! ¡Suélteme! ¡Ven, vamos! ¡Suélteme! Guleg, ¿qué sucedió? Fátima y Fidan, las vi juntas, estaban hablando de usted. La sultana Maidebrand quiere tenderle una trampa, quiere acabar con usted esta vez. Y su hijo, el príncipe Mustafa, la va a ayudar. No me importa, Guleg. Que hagan lo que deseen, perderán de todos modos. Pero, sultana, lo que me preocupa es que insisten en vengarse. Temo que intenten matar a sus hijos, Alá no quiera. ¡Ay! ¡Pobre muchacha! ¡Ay! ¡Está muerta! Señorita Daye, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió? Por favor, respóndame. ¿Qué sucedió, señorita Daye? Es un incidente muy desafortunado. No esperaba esto de ti, Daye. No fue intencional, sultana. ¿Verdad, señorita Daye? No quise hacer eso. Jamás haría algo así. ¿Qué fue lo que sucedió, señorita Daye? ¿Por qué pasó eso? Ella había sido despedida desde lo de Fsun. Y vino a verme. Dijo cosas provocadoras. Intenté sacarla de los baños. Y me empujó. No lo soporté y la bofeteé. Ustedes ya saben el resto. Estoy segura de que no quisiste hacerlo. Pero debemos aplicar las normas. Tenemos un sistema y reglas en el harén. Entonces, no hay otra alternativa que... la señorita Daye sea decapitada. ¡Madre! Na let's leave.
tigatats. Chimititiats kogotuats. Mariam. Buenos días, madre. Buenos días, hermosa princesa. Quiero pedirte algo. Quiero escribir una carta y enviarla. ¿Una carta? ¿Y para quién es? A Balibey. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Quiero saber. Eres una sultana muy hermosa, Mariam. Ya verás en el futuro. Todos los pashás se arrodillarán frente a ti, amor mío. Robarás sus corazones con tu belleza. ¿Dónde están tus hermanos? ¿Aún duermen? No, salieron. Fueron a ver a Mustafa muy temprano. ¿A Mustafa? ¡Esma! Diga, sultana. ¿Qué te he dicho? ¡No puedes tomar decisiones sin preguntarme antes! ¿Cómo permitiste que saliesen? Yo, sultana. ¡Trae mi ropa de inmediato! ¡Vamos! Madre sultana, quiero decirle que estoy muy contenta porque había pasado mucho tiempo desde la última vez que me miró a los ojos y habló conmigo. Mi edad avanzada y mi ira a veces oscurecen mis ojos. No supe evaluar la situación. El último incidente me dio una lección. Debemos restaurar el orden de la arena. Por favor, no te hagas esto, madre. No estés triste. Yo apoyo todas tus decisiones sobre el harén. Lo siento, hermano. Me enteré de que Fsun falleció. Gracias, Mehmet. Me puse muy triste. ¿Estás mintiendo? Sí, lo hicieron. No digas que yo miento. Escucha, yo lo sabía antes que tú. Tú eres el que no lo sabía. No es momento para pelear. Agradezco que vinieran. Me han alegrado el día. ¿Por qué no desayunamos juntos y luego vamos al jardín privado? Sultana Hürrem, se ha sobrepasado al ingresar sin mi permiso. Mis hijos están aquí, Mustafa. Dime quién se ha sobrepasado. Esma, llévate a los niños. Pero íbamos a desayunar con mi hermano. Selim. Ven conmigo. Mustafa, está jugando un juego sucio. No escuche las mentiras que dice su madre. No quiero verlo nunca más con mis hijos, Mustafa. Usted no puede decidir eso. Son mis hermanos. Puedo verlos cuando yo lo desee. No necesito su permiso. Será mejor que se aleje. O le aseguro que no será nada feliz. Dai estará bien. ¿Verdad, Zumbul? ¿Por qué no le dices algo? Reza para que la madre sultana la perdone. No puedo creer lo que pasó. ¿Cómo fue que ocurrió? Es obvio que fue una trampa. ¿Pero cómo es posible? Mira, Gulsa. Mira qué feliz está.
con lo que le sucedió a Daye. ¡Firial! ¡Firial! ¡Alto! ¡Cálmate! ¡No permitan! ¡Te vas a arrepentir! ¡Basta! ¿Gulsa? Tú lo hiciste, ¿verdad? Tú le tendiste una trampa. ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¡No me mientas! ¿Cómo lo hiciste? ¡Tú también le ayudaste! ¿Qué tengo que ver yo? ¡Siempre me estás acusando! ¡Será mejor que se callen! ¡O les cortaré la lengua! Señorita Daye, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el veredicto? Temo que le corten la cabeza. ¡Basta de esta tontería! ¡Tú eres la causa de los problemas! ¡Cállate! ¡Tú cállate! ¿Qué está pasando? Es todo un desastre, Sultana. Sultana, Daye está en problemas. Mató a alguien que trabajaba aquí. ¿Qué? Por favor, sálvela, Sultana. Le cortarán la cabeza. ¿Qué pasó exactamente? Quiero todos los detalles. Pobre Daye. Nos sirvió durante tantos años. Espero que no te apresures en tomar tu decisión. Su Majestad ha aplicado las normas incluso sobre mi hijo. ¿Quién es Daye? ¿Por qué no la castigan? Madre, Sultana, acabo de oír lo que pasó. Todos dicen que la señorita Daye será ejecutada. ¿Ejecutada, dijiste? Eso no es cierto. ¿Entonces la perdonó? Considerando los servicios que ella nos ha prestado, decidimos disminuir el castigo. Se marchará del harén mañana. ¿Cómo vivirá? La señorita Daye es una anciana. ¿Cómo hará eso? No te preocupes. Le di una casa hace mucho. También tiene joyas. Eso va a ayudarla a tener una buena vida. El sultán estará muy triste por su partida. No cambiaré mi decisión. Su Majestad ya está al tanto, Hürrem. Bueno, eso es todo. Ahora déjenme a solas. Quiero descansar. Atise, ¿te quedarás aquí? Así es, Sultana. Ibrahim Pasha recibirá a los embajadores hoy. Los embajadores de Austria, los señores Gerón de Sara y Corón Les Chapa. Señor Chapa. Ibrahim Pasha. El rey Sharklen me envió una carta desafortunada. Sentí que no tomó ningún recaudo, que no la escribió con cuidado. Él se otorga cargos que no son suyos y que no es digno de tener. ¿Cómo se atreve Sharklen a decir que es el rey de Jerusalén? Su Majestad, el Sultán Suleimán es el rey de Jerusalén. ¡Recuerden esto y nunca lo olviden! De ahora en más, estará totalmente prohibido que los cristianos visiten la Ciudad Santa. Solo puede utilizarnos como medio de correspondencia. No tendrá ningún otro medio.
si Sharklen firma un tratado de paz con nosotros, entonces será un verdadero emperador. Porque de ese modo, forzaremos al rey de Francia, al rey de Gran Bretaña, al Papa y a los protestantes a aceptar lo que queremos que acepten. ¿La amistad entre el Papa y el rey Sharklen es una amistad verdadera o solo por sus intereses en común? ¿Mm? Hay una joya robada de la corona del Papa. Yo la compré por 60.000 monedas, no más que eso. Aquí está. La tenía el rey francés cuando fue capturado. Y ahora está en mi dedo. Ustedes pueden pedirle al rey francés François que acepte al rey Sharklen y además se encargue de él. Esta carta no se la daré al sultán. Al menos no lo haré por ahora. Díganle a Sharklen que si quiere firmar un tratado de paz con nosotros, debe aceptar todas nuestras condiciones. ¡O nuestra espada se encargará de resolver el problema! La frontera actual está aquí, príncipe. Y nosotros estamos aquí. Rodas está en el horizonte. Debe conquistarla como primera acción cuando sea sultán. De hecho, el vasto Mediterráneo debe estar bajo dominación otomana. Luego de eso, Belgrado, Buda, Viena y Roma. Así el corazón de Europa quedará bajo nuestro control. Las fronteras serán tan vastas que el sol nunca se pondrá en nuestro imperio. Usted gobernará con fuerza el Imperio Otomano, príncipe. Yo gobierno este gran Imperio Otomano. Les aseguro que mis logros serán eternos. La historia los recordará. Tengo todo tipo de poder. Yo puedo contratar a los empleados del imperio. Yo escojo a los funcionarios más importantes. El que sea amigo mío, sin duda será aceptado. Por otra parte, aquellos que yo rechazo no serán aceptados nunca. Deben saber que incluso las órdenes del sultán Suleimán están bajo mi control. La guerra, la paz, la política, el gobierno, el pueblo, absolutamente cada detalle está en mis manos. Su Majestad el Sultán sabiamente ordenó que dos nuevos sellos fueran fabricados, uno para él y uno para mí, porque no existe ninguna diferencia entre nosotros.
Si su majestad quisiera que le confeccionen ropa nueva, le pediría al sastre que también lo haga para mí. Les digo esto porque quiero que confíen en mí cuando les haga una promesa. Porque soy un hombre de palabra. Si aceptan todas nuestras condiciones, les prometo que mañana mismo firmarán el acuerdo en presencia del sultán. El mundo que sueña puede estar bajo su control algún día, Su Alteza. Ibrahim, estos sueños no son solo míos. Sueño esto para todo el gran imperio y para la dinastía otomana. Será un gran honor para mí, si gano. Quiero que estés siempre conmigo, Ibrahim. Sin ninguna duda, tendrás parte en todo esto. Su Alteza, el honor más grande para mí será servirle toda mi vida. No quiero nada más. Sultana, lamento molestarla ahora. Ven aquí, Dayem. Viajaré en la mañana. Permítame despedirme. Siempre pensaré en usted con mucho cariño. Quiero que estés tranquila, Daye. Intenta ser feliz. ¿Cómo será posible si estaré lejos de usted, Sultana? Por favor, Daye. No digas eso, rompes mi corazón. Ordené los preparativos necesarios para ti. Solo di qué deseas. No, porque usted me ha dado todo, Sultana. Siempre creí que no me llevaría nada cuando me fuese. Pero usted me dio todo lo que tengo. Debe ser feliz. Así estaré tranquila. Siempre pensaré en usted, Madre Sultana. Zumbul sabe qué hacer. Le dije todo lo que se relaciona con su salud. Espero que haga bien su trabajo. Es muy difícil para mí permitir que otros cuiden de usted, Sultana. Siento mucho dolor. Espero me perdone. Y espero saber de usted.
Te disculpo, Dyer. Yo cuidé de mi hermano, padre. Por eso ya no llora. ¿De qué habla si llora? Yo lo oigo. El dolor de su hermano ha disminuido. Pero sufrirá de esta condición por el resto de su vida. Por eso, deben cuidarlo todo el tiempo. Su amor lo ayudará. Suleimán. Hijo. ¿Por qué permitió que expulsasen a la señorita Daye? Me entristece su partida, pero era lo correcto. La señorita Daye no fue culpable. La criada empezó. Ella no pudo hacer nada. Su partida no es una buena idea. Temo que el caos invada el harén, su majestad. Eso tendrá consecuencias. Sabe, ella estaba a cargo de todo. Yo aprobé la decisión de mi madre, Hurrem. Y después de lo que sucedió, Daye no puede permanecer aquí por más tiempo. Además, Daye ya es una anciana. Es hora de que descanse. Señorita Daye, ¿qué va a hacer allí usted sola? Por favor, venga a vivir a mi casa. No puedo. Prometí que viviría allí. Señorita Daye, ¿qué haré sin usted? La necesito, en especial en este momento. Como si hicieses caso a lo que digo. Firial, no olvides al bastardo adentro tuyo. Debes deshacerte de él. Debes abortar antes de que sea tarde. ¿Quiere que mate a mi hijo? ¿Podría hacerlo? Hay un solo modo de resolver esto. Debes casarte en secreto. El bebé tiene derecho a tener un padre. No hablemos de mí ahora. Hablemos de esto luego. ¿No quiere vivir conmigo? Ay. Eres como mi hija. No te preocupes, nos volveremos a ver. Mi corazón revolotea como las alas de la mariposa. Desearía hacerlo descansar sobre su hombro. Está bajo su cuidado, su hermana. Ojalá todas las lágrimas que derrame en toda su vida quepan en esta pequeña botella. Le prometo que nunca la haré llorar. Sus lágrimas son preciadas para mí, sultana. Le escribo esta carta desde el mar, rodeado de paz, calma y sublimidad. Una bandada de aves aparece de pronto en el cielo.
vuelan hacia la tierra. La imagino como una sirena. Y espero que aparezca con toda su elegancia. Me pregunto, ¿dónde bajarán las aves? ¿Cuál será su destino? Podrían ser aves fénix que buscan la verdad que yace detrás de las montañas de los cuentos. Si eso es cierto, sobrevolarán el mar de la pasión y llegarán al valle de las despedidas. Ojalá yo fuera el fénix para poder volver por los cielos velozmente, para llegar a verla y ver su rostro, que me transmite valentía, amor y gentileza. Ojalá pudiera tocar su collar y sentir su corazón. Latir a través de las piedras preciosas. Otórguele a su cansado servidor un beso que le devuelva la vida y que le ayude a enfrentar los problemas. Permítame dejarme llevar por el aroma de su cabello y su cuerpo y dormir cómodamente a su lado, mi sultana, y nunca despertar, excepto para oír la voz de nuestro hijo en su pequeña cuna. Con todo el amor del mundo, Ibrahim. Sultana, discúlpeme por todo. No digas eso. Si necesitas algo, solo házmelo saber. Que Alá la bendiga a usted y a todos sus hijos, Sultana. Amén. Adiós, Aye. Ahora le rogará a su majestad para quedarse. No se preocupe, sultana. No sucederá. Bueno, prepárate para ocupar su puesto. Todo gracias a usted. Gulag. Dígame, sultana. Gulsa no puede quedar a cargo. Debemos detenerla como sea. Es probable que eso suceda. ¿Y otra persona? Ya veremos. Firmaremos el tratado hoy, Nasu. Los embajadores aceptaron nuestras condiciones. Me encantaría estar presente, Pasha. Claro, Nasu. Estarás conmigo cuando llegue el momento. Vamos a necesitar tu experiencia. Además, necesito que vigiles a Firial en mi ausencia. Dale lo que necesite. Haré lo que sea necesario, Pasha. Pero debe alejarse de ella. Renunciar a este amor. Por la sultana. No te preocupes. Todo acabará hoy mismo. Su Majestad, buenos días.
Buenos días, Mustafa. ¿Cómo estás? Estoy mejor. Discúlpeme por lo que hice ese día, Su Majestad. Por favor, perdóneme por mis duras palabras. De la misma forma que nunca dudo de ti, Mustafa, tampoco dudo de Hürrem. Porque la duda causa animosidad, ira y odio. No permitas que esos sentimientos te controlen nunca. O convertirás a tu mejor amigo en tu peor enemigo. Siempre recordaré este consejo. Su Majestad, escuché que hoy va a reunirse con los embajadores. ¿Le gustaría que lo acompañe a esa reunión? Claro que sí. Ahora iré al consejo. Y quiero que mi hijo esté a mi lado. Madre, ahora que ya no está la señorita Daye, debe estar pensando en nombrar a alguien en su puesto. Debes tener a alguien en mente. Déjame adivinar. Gulsa, ¿no? Ya le ha servido antes. Puede escogerla si así lo considera. Madre Sultana. Si hablaban de algo privado, me marcharé. Ven, Hürrem. Maidebran quiere saber quién será el reemplazo de Daye. Hablábamos de eso. Se fue hoy. Aguardemos un momento. ¿Por qué tanto apuro? Este puesto no puede estar vacante. Si no, el caos invadirá al harén. ¿No lo cree, madre? Debe haber recomendado a Gulsa como reemplazo. ¿Acaso no es cierto? ¿Quieres recomendar a alguien? Conozco mis límites, Sultana. Esta es su responsabilidad, Su Majestad. Madre Sultana, ¿pidió por nosotros? Informa a todos de esta decisión. El reemplazo de Daye será la señorita Firial. Sultana, es un gran honor. Confío en usted, señorita Firial. Estoy segura de que puede hacer el trabajo. No me decepcione. No lo haré, Madre Sultana. Muchas felicitaciones, Firial. Mereces este puesto. Lo vas a hacer muy bien. Gracias, Sultana Hürrem. El rey Fernando está honrado de ponerse a él y a su reino a su disposición. También por ser considerado el hermano de Su Majestad, el rey Fernando le promete que no dejará de escribirle mientras haya guerras con su hermano, el sultán. El rey quiere enviar a otro embajador con su permiso. Firial,
firmaremos un tratado de paz permanente, y esta paz comenzará para el Imperio Otomano desde este mismo día. El rey Fernando de Austria considerará al sultán otomano como su sultán. Le brindaremos paz a Austria, toda nuestra protección, y la consideramos territorio propio. Ibrahim Pasha. ¿Ahora estás satisfecho? Me gustaría llevar una copia del tratado al rey Fernando, si usted me lo permite. Imposible. Su pedido está totalmente denegado. No solemos hacer eso. Confíen en el sultán. Son nuestros aliados ahora, ¿verdad? No es lo correcto. ¿Qué haremos si el rey pide verlo? Llevarán dos cartas para el rey Fernando que deberán entregar cuando regresen. Una escrita por el sultán Suleimán y la otra escrita por mí. Espero que valoren la paz que les otorgamos. Haces trampa. Te vi hacerlo. Vamos, no hice trampa. Solo dices eso para no jugar contra mí. Tengo la mitad de tu sueldo. ¿Quieres mi alma también? ¿Y qué voy a hacer con eso? Tu alma es una baratija. Trae algún dulce. ¿Qué? ¡Qué vergüenza! Tú solo comes postres todo el tiempo. No quieres problemas conmigo, Shekhar, porque mi nivel cambiará pronto y tendré libertad total en el harem. Tú sigues soñando esas estupideces, idiota. Cierra esa boca. Eres un imbécil. La madre sultana nombra a Firial como jefa del harem. Por eso estoy tan feliz. ¡Maldito cerdito ignorante! Recién vengo de los aposentos de la madre sultana y ¿sabes qué? Nombró a otra. Y no escogió a Firial. Fue a Gulsa, a Gulsa. ¿Qué? ¿Nombró a Gulsa? ¿Esa serpiente venenosa reemplazará a Daye? ¿No halló a nadie mejor? ¿Por qué no escogió a la señorita Firial? ¡Responde! Ya deja de gritar, ¿quieres? No escogió a Gulsa. Escogió a la señorita Firial. El puesto es suyo ahora. ¿En serio? ¿Le dio el puesto? Mereces un beso por las buenas noticias. Déjame besarte. ¡Basta, Gulag! ¡Ven aquí! ¡Aléjate! ¡Dame tu mejilla! ¡Voy a morderte! ¡Espérame! ¡Por Alá! Señorita Gulsa, ¿nos cuidará cuando sea la jefa? No se preocupen, trabajarán para mí. ¿Quién le dijo esto, Gulsa? Tengo entendido que la sultana la despidió el otro día. Señorita Fátima, creo que se está sobrepasando. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué sería de tu incumbencia? Quiero que todo el mundo vaya a trabajar. A partir de ahora no estarán más sentadas. ¡Vamos! Te está sobrepasando. ¿Quién crees que eres para dar órdenes de esa forma? ¡Shh! ¡Ya cierren la boca! Todas deben saber que a partir de ahora, el harén será dirigido por la señorita Firial. Ella será la responsable de las finanzas. Deben respetar las normas sin causar problemas. ¡Ah! El sistema que la señorita Daye implementó aún será el sistema vigente. En otras palabras, diría que nada cambiará. Si alguna desobedece alguna de las normas del harén, recibirá un severo castigo. Eres la mejor, Firial. Me alegré mucho al enterarme de que el puesto era tuyo. Me alegré tanto que hasta besé a su molde. ¡Calla! Gracias, Gulag. Estoy pensando en la señorita Daye. Ojalá no se hubiese marchado y tuviese su empleo. A veces lo que nos beneficia nos hace doler.
Señorita Firial, debería descansar aquí de ahora en adelante porque está a cargo del harén. Es cierto. Ordenaré que traigan sus cosas aquí ahora. No, hoy no. Dormiré en casa esta noche. Tengo que empacar cosas importantes, personales. Diles que vayan mañana por la mañana. No habrá problemas. ¿Qué sucede? ¿Por qué nos detuvimos? ¿Qué está pasando? Baja. ¡Muévete, abuela! ¡Vamos! Qué bueno que vino. Estoy muy feliz ahora. Pensé que no volvería a verlo. Vine a despedirme de ti antes de marcharme. ¿Qué? ¿A dónde se marchará? Iré a Alepo. Tengo una misión allí. Permaneceré allí un mes, quizás más. Te felicito por ser la nueva jefa del harén. La madre sultana fue generosa. Pero no estoy feliz porque debo vivir allí siendo responsable por las finanzas. Sí, es algo bueno. Es mejor que vivir aquí sola. Cuídate, Firial. Debo irme. Pasha, que Alá lo guíe y le otorgue la victoria sobre sus enemigos. Voy a extrañarlo mucho. No me esperes. No volveremos a vernos. Nunca. ¿Pasha? Hablé con Azu Efendi. Si necesitas algo, solo pídeselo a él. ¿Pasha? No quiero otra cosa más que verlo a usted. ¿Qué será de mí ahora? Esta es la mejor solución para todos, Firial. Pero, Pasha. Pasha. Por favor, no se marche. No me dejes sola, Pasha. Nos veremos como antes, Firial. Pero no esperes nada más que eso. Pensé que usted me amaba. En verdad, te amé mucho, Firial. Cuando estoy contigo, nada importa. Pero solo se trató de un sueño. Una brisa que pasó, pero ya se fue. No tengo lugar en mi corazón para ti ahora.
¡Te lo ruego! ¿Qué haces? Regresa adentro. No puedo vivir sin usted ni un segundo. Por favor, no me deje. Firial. Pasha, por favor, escúcheme. Hay algo que usted debe saber. Suficiente. Ve adentro. ¡Pasha! Fátima, ¿está Hürrem en sus aposentos? No, sultana. Está en los aposentos del sultán ahora. Está claro que pasará la noche allí. Ojalá sea su última noche. Amén. Sultana, si Firial se encarga ahora de las finanzas, tendremos problemas. Sí, así es. Tienes razón. Veré cómo deshacerme de ella. Tomen a los príncipes. Antes de que Hürrem regrese de los aposentos del sultán por la mañana. No quiero errores. Pasha. Señorita Daye. Daye, ¿quién le hizo esto? Dígame qué sucedió. Firial. ¡Señorita Daye! Sultana. Llegaste temprano. Las estrellas se han esparcido sobre la oscuridad de la noche. Su luz es como la luz del sol. La luna envidia su rostro. Su servidor Ibrahim está cegado por su brillo. Estoy encantado por su belleza. No le presté atención últimamente. Estaba ocupado con el imperio. Pero estoy enfadado con usted. ¿Qué hice mal, Ibrahim? ¿Qué hice? ¿Por qué estás enfadado? Se lo diré algún día. Por ahora quiero abrazarla. Tenerla cerca de mi corazón alivia mi dolor. Te extrañé mucho, amor mío. ¿Esma? Hola, mamá. Estaba por ir a buscarte. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Esma? Salió con mis hermanos. Mustafa pidió verlos y los llevó de casa. Les dije que estaba mal. Que debían decírtelo a ti. Me dijeron que la sultana ya lo sabía. Que se queme en el infierno. Diles que preparen el carruaje ahora mismo. ¡Muévete! Mustafa, ¿por qué no vinieron mis hermanos en este carruaje? Esas son las reglas, Selim. Ellos deben ir en otro carruaje. ¿Por qué? Este es grande. Por razones de seguridad.
Si fuésemos atacados o si hubiese un accidente, no debemos estar juntos. Nadie se atreverá a atacarnos. Tengo mi espada. Madre Sultana. ¿Qué sucede, Zumbul? Idris Haq vino desde el palacio de la Sultana Atise. Está esperando afuera. Pide su permiso para ingresar. Que entre. ¡Idris Haq! Madre Sultana, discúlpeme. Lamento venir a esta hora. Zumbul, déjanos a solas. Zumbul. Sultana. Sultana. ¿Cuándo debes viajar? Partimos mañana por la mañana. ¿Qué tal si te quedas? No quiero que te alejes de mí. Dime ya, Idris Haq, ¿qué descubriste? Madre Sultana, no sé qué decir. Es una catástrofe. Ahora tienes que decírmelo. Seguí al Pasha como usted lo ordenó, Madre Sultana. Lo vi salir de la casa de una señorita anoche. ¿Quién es ella? ¿Puedes decirme su nombre? El problema es que esta persona es... la señorita Filial.